Que no hay representación de la oposición. La oposición política no representa a una cantidad de ciudadanos importantes que ya adversaron en octubre. Frente a los resultados, creo que... Que es una protesta huérfana de representatividad política. Así que está buscando un dirigente político que la represente y no lo encuentra. Pero lo ha dicho explícitamente, no tiene representación política. Además, vuelvo a insistir. Sí, y eso es distinto a que no lo encuentre. Bueno, son dos cosas distintas. No, yo no estoy diciendo que de aquí más nunca más veremos. Ojalá lo encuentren y se pueda manifestar más orgánicamente en términos políticos partidarios. Porque lo que va a elección en 2013 son partidos políticos y candidatos. Para mí una de las cosas interesantes... Para mí una de las cosas interesantes de este fenómeno es que creo que esta gente es gente que de alguna manera se ha sacado el collar de la política tradicional y que se expresa no como radicales, no como peronistas, no como socialistas, no como el PRO, sino como ciudadanos que tienen una masa de reclamos que nuevamente, insisto, se resume en la idea de la normalidad y que ha decidido dejar de aceptar lo inaceptable solamente porque uno tiene una identidad partidaria y por ende se alía a esa identidad partidaria. Y ha dicho que no, que la prioridad es ser ciudadano y ser argentino ante las divisiones. Y creo que eso es importante. Hoy los medios, yo estoy convencido que los medios y la política están mucho más divididas de lo que está dividida la población del país. Y nosotros en nuestras discusiones tenemos que empezar a reflejar eso. Ese es uno de nuestros servicios y contribuciones al futuro de la democracia en Argentina. A ver, está Damián Glanz justo ahí en el centro de Plaza de la República, en el medio de la protesta. Damián, buenas noches. Buenas noches, Maxi. Estoy en la Plaza de la República. Te digo, es muy difícil cuantificar a esta hora cuánta es la cantidad de gente que hay. Digo, está absolutamente repleto. No se llega a alcanzar a ver cuáles son los extremos, digamos, en la 9 de julio. Te cuento que son básicamente banderas celestes y blancas los que se ven acá en la plaza. Ahora están cantando el himno en algunos sectores. Y los reclamos que más se escuchan son especialmente contra la reelección, a favor de la República, por la libertad. Esos son los reclamos. También piden especialmente por seguridad. Hoy nos preguntábamos, de hecho, durante varios días en la organización, si se dejarían ver algunos políticos. De hecho, los que se están viendo por ahora son Sergio Berman, Castells. Recién estuvo Toti Flores, dirigente cercano a Elisa Carrió, también Juan Carlos Morán, que fue su candidato a gobernador. También hay dirigentes del espacio político que ella lidera, hay varios militantes que sí están identificados como tales. Y también hay sectores del radicalismo, de la OTR, de la Organización de Trabajadores Radicales. Ellos son los que se han mostrado hasta ahora en esta manifestación. Te decía, Maxi, que básicamente los reclamos que se escuchan también son por la prensa libre y contra la reforma constitucional. Te vuelvo a decir, es enorme la cantidad de gente que hay a esta hora en la Plaza de la República, pero la sensación es que hay bastante más gente que en la manifestación del 13S. Bueno, ese es el dato, ¿no? Según lo que dice Damián, es una manifestación que ha superado la anterior manifestación, la del 13 de septiembre, la del cacerolazo anterior. Pero vuelvo, no quiero significar el tema. Pero hoy todo este tipo de movimiento que tiene como epicentro las redes sociales, podemos evaluarlo, cuantificarlo con bastante precisión. En la semana previa, ¿no es cierto?, al 8 de noviembre teníamos 5 veces más menciones en las redes sociales del 8 de noviembre que tuvo el 13 de septiembre. Sí, escuché. 5 veces más menciones. Como también tuvimos un debate en la web, que antes no había habido el debate en la web. Y el debate también puede, nos permite cuantificar qué porcentaje, ¿no es cierto?, está a favor, qué porcentaje está en contra de la marcha. Digamos, este es un fenómeno diferente que en el análisis y la cuantificación nos permite, teníamos, ¿no es cierto?, 5 veces más menciones al 8 de noviembre que al 13 de septiembre, lo cual ya en alguna medida anticipaba que lo lógico que fuera más gente. Como también teníamos 2.5 personas que se pronunciaban a favor del 8 por 1 que se pronunciaba en contra. Y esto también nos daba una idea de en el ámbito, ¿no es cierto?, de las redes sociales, que es la mitad de la población, 2/3 de la juventud, porque en la juventud mayor, ¿cuál es la situación en este momento? Justo de la juventud. Claro, porque esto tira un poco por tierra, pero muy simple, las redes sociales es una pirámide. Cuanto más crece la edad, menos está en las redes sociales. Está el 50% en el promedio, pero la juventud pasa del 70%. A medida que va subiendo en la edad, la presión en las redes sociales se va reduciendo. A ver, un segundo. Dos minutos, tres minutos. Un segundo, que tengo el móvil, que me está llamando el móvil antes de que se caiga. Está en Callao y Santa Fe. Emiliano Jiménez. Emiliano, buenas noches.
Hola Maxi, un gusto. Y a esta hora de la noche la avenida Santa Fe es simplemente un lugar de paso. La gente llega hasta aquí de distintos barrios aledaños a esta esquina de Callao y Santa Fe y simplemente vocifera algunas consignas y ya se va hacia la zona de la avenida 9 de Julio. Es incesante el devenir de la gente que se aproxima a esta esquina desde la zona de la avenida Pueyrredón, para que tengan una referencia, siempre por Santa Fe, y luego van en dirección a la 9 de Julio para confluir en el obelisco. Prácticamente aquí no para nadie, simplemente llegan, confluyen y se movilizan. La mayoría de las consignas, Maxi, que se han escuchado desde las 6:30 de la tarde, este fue el inicio del cacerolazo en esta esquina, fue, hacen referencia a cuestiones institucionales como la repulsión a la reforma de la posible reforma de la Constitución y el respeto por la República. Son las dos consignas que se han elevado mayoritariamente desde las 6:30 de la tarde que comenzó este cacerolazo aquí en Callao y Santa Fe. Muy bien, Emiliano, gracias. A ver, Artemio López quería decir algo. No, que yo vuelvo a insistir. Acá lo que hay es una manifestación clara de ciudadanos que están, y ya lo manifestaron en octubre, adversos al gobierno nacional, no tienen representación política, la crisis de la oposición se profundiza, efectivamente ahí hay una demanda por representación que no es satisfecha, y en líneas generales no puede modificar la agenda del gobierno los reclamos de los que efectivamente adversan al gobierno porque no están de acuerdo con su, entre otras cosas, con su propio modelo de gestión. Mi percepción es que haría muy mal el gobierno si tomara nota de lo que los ciudadanos que creen que efectivamente debe cambiar el rumbo lo tomara como propio, dejaría de gobernar. Si aquellos que creen que el control de cambio no es correcto, si aquellos, vuelvo a insistir, hay varias medidas de gestión que están siendo cuestionadas de una manera diversa por gente que se expresa oponiéndose al despliegue del gobierno nacional. Bueno, haría muy mal el gobierno si dejara de gobernar para escuchar a aquellos que efectivamente no acuerdan con su política. Mi percepción es que debiera seguir con aquellos que le dieron respaldo en octubre. Son casi 12 millones de ciudadanos. Y que debiera continuar con las políticas que le dieron tanto éxito electoral. Luego, el tema de las plazas, de la convocatoria con redes sociales, de la convocatoria de la oposición, bueno, se resolverá el día que haya representación política. Jorge. Es una mesa en la que me siento relativamente excluido del debate. Absolutamente. Tiene toda la posibilidad. Tengo dos posibilidades. Quiero decir lo siguiente. Te pido que me dejes expresar una opinión. Y quiero expresar una opinión sobre esto. Cuando un gobierno tiene la posibilidad de expresar No he tenido la posibilidad de expresar esta opinión. Cuando un gobierno tiene una votación plebiscitaria, desmoraliza a la oposición. Con el 54, 55, 60%, desmoraliza a la oposición. Un año después, esa oposición domina la calle. No la domina el gobierno. Se ha quebrado ese voto plebiscitario. Esta es la realidad política. Scioli, Massa, laderos del gobierno, están con esta movilización, no están con el gobierno. No me parece. Es evidente. Todo el mundo se ha pronunciado y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no ha abierto la boca para decir que está del lado del gobierno y en contra de esta movilización. Es decir, acá hay una realidad política de fondo y esto, como es más numeroso que el 13 de septiembre, en la próxima movilización va a ser más numeroso que esto. Estamos ante una crisis política. Podemos discutir un poco de política, es una crisis política. Ahora, en esta crisis política, los eslogans de república, etcétera, etcétera, están vacíos de contenido. ¿Qué quiere decir la república? Antes Cristina Kirchner estaba de la Rúa. Y de la Rúa nos llevó a la bancarrota que conocemos. Antes, a la Banelco, se cuestiona la corrupción. Pero la corrupción estaba antes de Cristina Kirchner, también estaba con de la Rúa. Es decir, es el régimen el que está corrupto, no este gobierno en particular. ¿Qué quiere decir volver a la normalidad? Volver a la normalidad cuando pedíamos plata afuera, nos daban plata afuera. Acumulamos una deuda externa absolutamente impagable, éramos absolutamente normales, y como acumulamos esa deuda, ahora somos totalmente anormales. Estamos en una cesación de pago. ¿A él le parece que el gobierno tiene una política de control de cambio? Es falso. En toda la campaña de 2011... la palabra control de cambio no la pronunciaron una sola vez, lo único que la pronunciamos fuimos nosotros. En la campaña del Frente de Izquierda. Realmente el peronismo ejecuta. Nunca hablaron de control de cambio. Como se quedaron sin plata. Como se quedaron en Argentina, no. Como se quedaron sin plata para pagar la deuda externa, han entrado a racionar el dólar. Entonces tenemos una crisis. Esto es la expresión. Estamos forzando mucho la realidad. Una crisis política. Esto es la expresión. Un gobierno que hace 10 meses acaba de meter 11 millones y medio.
oro. Y por eso, junto con esta manifestación, está la marcha sindical, está la huelga del subte. Hay muchos movimientos sociales de características diferentes a este que también salen a protestar. Entonces, esto es una expresión de un régimen en progresiva disgregación. A ver, a mí lo que me interesa esta noche, porque hemos hecho muchos debates, si el gobierno va para adelante, si va para atrás, si vuelve a los 90, si vuelve a los 80, qué hace, qué no hace. Lo que me interesa interpretar ahora, porque en este momento está ocurriendo la marcha, la movilización, es esto, exactamente, el mensaje. Es de esto que he hablado. No, no, porque... Es no, una expresión... Es una expresión profunda de este descontento. De la oposición al Frente para la Victoria que se expresó en octubre. No, de una oposición que debería estar desmoralizada porque perdió en forma plebiscitaria y le copa la calle un año más tarde. Lo que está demostrado. Esto es una crisis política. Yo creo que no copa se terminó. Van a tener que adelantar las elecciones. Sí, mañana las vas a tener que... Van a tener que tomar alguna medida excepcional para refrendar un mandato porque la oposición política crece. Mi percepción es todo lo contrario. Creo que la oposición efectivamente está... La posición ciudadana está buscando una referencia política, no la encuentra. Esto exacerbado por los medios agrega mayor dramaticidad al reclamo. Han encontrado en algunos referentes periodísticos, vuelvo al caso de la Nata Presidente, porque es muy sintomático el lugar, aquel que ocupe el lugar de representación que ellos reclaman y no observan. Y esto es expresión de eso, de la crisis de representación de la oposición política en Argentina. Ahora, resulta que esto, que es evidente para cualquiera, se transunta en crisis para el gobierno nacional que acaba de tener casi 12 millones de votos hace 10 meses. Y vos decís que hay una crisis política y hay que adelantar elecciones. Pero lo tuyo es de una imaginación poderosa. Lo acaba de decir recién. Van a tener que adelantar elecciones. No es mi opinión. Porque lo que digo es esto. Y ahí al golpe estamos a 10 minutos. Hace 10 meses la oposición al gobierno estaba desmoralizada. Porque el gobierno tuvo votos plebiscitarios. ¿Para qué desmoralizada? Si y ahora, mejor que tienen desmovilizaciones después, impactantes 2008, después, 2009. Tienen la ruptura de la CGT, la ruptura de Moyano, la aparición de esta movilización. Pero son temas distintos. No, no son distintos. Es la coalición falta política del gobierno listo, que se disgrega. Y esta movilización. Un segundo. A ver, me interesa este punto. A ver qué opina Rosendo Fraga. Me interesa este punto. Hay algo de lo que planteaba Altamira que es interesante. El gobierno siempre estuvo muy preocupado durante 9 años que nadie le gane la calle. De hecho, parte de la alianza con Moyano tenía que ver con el control de la calle. El control con las organizaciones sociales, con Delía, con las organizaciones sociales. Había quedado muy impresionado con el 2002, con las cacerolas, con la clase media tomando la calle. Y trató de armar toda una red de contención social, sindical y demás para tener controlada la calle. Bueno, lo que ha pasado en los últimos meses es que la calle imprevistamente es copada por un nuevo actor social que no se tenía hasta ahora en el tablero. Es el mismo actor, es la misma clase media del 2001, es una clase media diferente, con otra agenda. Bueno, pero escúchame, alguna de la gente que está ahí votó por el gobierno del año pasado. No, discuto seriamente. Yo creo que nadie, alguna debe haber, pero que estadísticamente sea significativo. Es un acto opositor que ya adversó en octubre. Está bien, pero escúchame. Obviamente adquiere esta modalidad ahora. No puedo decir una palabra que me intervenga. Es importante. No es cierto, pero el punto es este. Yo creo que vos te encontrás. La política es dinámica, la política no es estática. Pero las opiniones políticas cambian, los estados de ánimo sociales también cambian. Pero es muy dinámica. Yo ya quería adelantar las elecciones. Hace 10 meses que acaba de votar la gente, 12 millones de votos. Pero ustedes en la agenda. Es una especie de correcamino. No engañes a nadie. Tienen en la agenda adelantar las elecciones. A ver, un segundo. Lo hicieron en 2009. A ver, lo hicieron en 2009. Perdón, Artemio. Rosendo quería completar, perdón. No importa. Artemio. Me parecía interesante, no lo interrumpamos todo el tiempo, si no, no podemos escucharlo. Pero escuchame, estamos discutiendo, intercambiando ideas. A ver, un segundo, por favor. No, yo realmente creo que lo que dice Altamira, es decir, hoy aparece, ¿no es cierto?, la oposición con una dinámica. No olvidemos que en las dos cámaras del Congreso se acaba de firmar un acuerdo de toda la oposición respecto a lo que aparece hoy como reclamo número uno. Ya sea vacío de contenido o no, es el reclamo de la reforma y reelección. Y le hemos visto a la oposición política converger en temas institucionales también. Lo que sí aparece es un oficialismo habiendo perdido la mística y el entusiasmo.
¿cierto? Porque frente, sí, ¿eh? Pero que frente a esta demostración. Pero Rosendo, acaban de firmar una declaración, es un temor jovesiano a que Cristina se vuelva a presentar. Más confesión de impotencia, bueno, que eso. La preocupación, mira, central de la oposición política en Argentina es que no se presente la, que la presidenta no tenga chance de ser reelecta. Gracias. Es decir, no valemos nada, faltan dos minutos. Por favor. Es una chica. Por favor. ¿Cómo chica? Sí, lo que los Iván Petrella, sí, gracias, señor. Artemio. No es confesión de pánico o impotencia, es no. Oh, que ¿no? ¿Qué? Me deja Artemio, realmente. Listo, gracias, Artemio. De nada. Es los únicos países del mundo que tienen sistemas presidenciales con reelección indefinida son Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. Con todo el respeto que me merecen estos países, para mucha gente y para mí también no es el modelo que queremos. Queremos un modelo que respete la institucionalidad. Es eso, no es miedo, nada que ver. Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. Sí. Si ese es tu modelo, fenómeno. No, no es el modelo de muchísima gente. Mi modelo no es Venezuela. No, ustedes nos llevaron a un modelo que nos puso al borde de Surinam. ¿Ustedes? Ghana. No sé, no sé qué sí, ustedes. Cuando gobernaron las ideas que encarna el PRO hoy en Argentina y a las que este gobierno confronta. Por favor. Lo liberamos aquí. Por favor. Con Menem estaba Kirchner. El Banco de la Provincia de Santa Cruz, Kirchner. A ver, quiero escuchar un poco. A la reelección de Cristina esconde la profunda debilidad de la oposición. No tienen alternativa. Lo único que los une es el temor reverencial, yo nunca vi una cosa igual, frente a la posibilidad muy dificultosa, además que la presidenta tenga su reelección. Gracias, Artemio, lo liberamos, Artemio. Estamos llegando a las 9 de la noche, venimos con una emisión especial de Plan M desde las 8 de la noche y vamos a seguir en vivo hasta las 10 y después en la continuidad informativa con Antonio Fernández Llorente de Canal 26 hasta tarde en la noche, porque todavía la manifestación está en pleno auge. Quiero que hagamos un repaso por los móviles. ¿Será posible que hagamos un repaso por los móviles? Escuchar un poquito cuál es el ruido de la calle. Ya se están incorporando, Marcos Navarro, Vicente Batista. ¿Podemos hacer un repaso por los móviles? Esto es 9 de julio. El centro principal de la protesta. Bueno, podemos hacer un paneo visual, en todo caso, visualmente de la protesta. ¿Puedo escuchar un poquito qué se escucha en la calle? ¿Puedo hacer un paneo? Ahí está, ahí estamos escuchando un poquito qué se escucha en la calle. Perfecto. Iván Petrella. Ahí me hace una seña, digamos, para decir que está tal. A ver, Iván Petrella, un comentario. Sí. Quiero insistir, a pesar de lo que pensaban muchos en este último panel, que los buenos modales, o por lo menos los modales, son importantes en la política. Y creo que es una de las cosas que reclama esta gente que está en la calle. Digamos, debe haber gente que tal vez se queja por el cepo al dólar, por ejemplo. Gente de clase media y clase media baja que tal vez cambiaba de vez en cuando unos pesos para poder ahorrar. Se quejan ante la falta de la posibilidad de ahorrar en una de las cosas más fáciles para ahorrar. Pero también se deben quejar de la idea de que eso es atesorar dólares, como si uno estuviera juntando dólares en un subsuelo. Y eso, esa retórica, es otra manera de faltarle el respeto a la gente, que pasa por modales, de decir la verdad. Paso por ahí. ¿Vos crees que hay un reclamo en las formas también del gobierno? Yo, no en el fondo, creo que hay un reclamo, sino también a las formas, yo creo que, a cómo se dirige yo, a la población no creo, el gobierno. No creo que es, estoy, va, por lo estoy convencido un sector que no es una marcha destituyente. No creo que esto lleve a una crisis política, no tiene por qué hacerlo. La gente no quiere que se adelanten las elecciones, la gente quiere que Cristina cumpla su mandato en 2015, o sea que haya un proceso democrático normal. Hay quejas puntuales, creo que muy válidas, inflación, inseguridad, falta de infraestructura, etc. A ver, ahí está.